Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Hoy nos encontramos para revisar cómo le fue al SLP durante la temporada número 5. Este es un video que nosotros solemos hacer regularmente todas las temporadas, pero esta temporada me lo estuve guardando un poquitito. ¿Por qué me lo estuve guardando un poquitito? Porque yo suelo usar la página Axi.tech para revisar esta data, pero hace ya varios meses que está rota esta parte que te muestra cuánto se craftea in-game. Que no hace falta saberlo porque lo que a nosotros nos interesa es esto que está acá. Este es un video que mucha gente entra después de estar mucho tiempo desconectada de Axie y piensa que acá vamos a hablar de precios o esas cosas. Mi consejo, si sos de esas personas, es Axie ya no se trata de eso, en verdad nunca se trató de eso. Fue un momento en donde aprendimos más, mal nos explicaron mal, no entendimos bien para qué se usaba la tecnología, pero bueno, independientemente de todo eso, mi consejo es: fíjate, si te interesa reconectarte con Axi, Origins ya es mucho más divertido, de fácil acceso. puedes jugar con starters, no tenés que comprar nada, es más fácil hacerte la wallet, empezar a jugar, tenés Axis gratuitos y. Es un juego que está mucho mejor en términos de estructura, de desarrollo. Hoy en día ya es sustentable, que es lo que vamos a revisar ahora acá. Sí, que ese fue el gran problema de Classic, pero bueno, esto lo aclaro porque siempre yo hago las aclaraciones al final, pero claro, el que entra después de 8 meses y dice, oh, el SLP está muerto, y es alguien que no va a mirar hasta el final del video, entonces, digo, lo pongo al principio. Bueno, entonces, vamos a revisar cómo le estuvo yendo. Más o menos la temporada arrancó el 26 de julio y terminó el 5 de septiembre. El 5 de septiembre fue el último día. Estamos a 22, sí, tardé un poco en hacer este vídeo, pero bueno, vemos que la cantidad total de SLP que se mintió, si recordemos que el SLP mintiado es SLP que estaba dentro del juego y se generó para salir para quien no sabe cómo funciona todo lo que dice acá quema es SLP que se que estaba en blockchain y se quemó para depositarlo en el juego y SLP que estaba en blockchain y que se utilizó para por ejemplo, bridear, ok es decir, es SLP que estaba generado en blockchain y que se quemó, que desapareció de blockchain el SLP mintiado es al contrario es SLP que, se, que estaba dentro del juego y se mintió recordemos que acá hay una parte que no entra que es el SLP que se, que, que se crea dentro del juego y que se quema dentro del juego y que nunca sale. ¿okay? Esto no está incluido acá. Es decir, el SLP que se realmente se quemó es mucho más alto. Lo que pasa es que ese SLP que se creó en game, se quemó en game y nunca se mintió. Entonces no se lo puede sumar acá porque esto es lo que aparece y desaparece de blockchain. ¿okay? Eso es lo que así es como funciona el portal. Entonces, si nosotros venimos al Excel que yo tengo preparado, vemos que la relación esta temporada fue de una quema de 8 veces a 1 en relación de lo que se quemó con lo que se. Generó con lo que se mintió, ¿sí? Recordemos que ya desde que salió Origins, ¿sí? La. Eh, relación entre quema y minteo está siendo una relación saludable, está siendo una relación deflacionaria. ¿sí? Axe Infinity logró romper hace varias temporadas ya con esa barrera que sufrió durante todo 2021, que es la barrera de que pueda ser sustentable. Yo sé que hay mucha gente que no entiende bien para qué sirve la sustentabilidad o por qué es importante, pero si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasó en 2021, vamos a poder entender cuáles fueron las consecuencias gravísimas de no haber sido sustentables. Si Axe Infinity hubiera sido sustentable en ese momento, no hubiéramos tenido todos los problemas que tuvimos ya sea a nivel cultural, es principalmente de gente que, bueno, nada. Se entró en una burbuja en la que eso se dio debido a que no era sustentable. Es decir, un montón de gente se puso a pelear por Pocos CLP y pocos Axis que había. Eso pumpió el precio a la mierda. Eso hizo que un montón de gente se enterece y eso mantenió. Man, mantenió escucha. Mantuvo el pompeo durante mucho tiempo y eso generó que un montón de gente creyera que, por ejemplo, los juegos en blockchain eran para ganar dinero. Que comprar Axis era invertir en Axie Infinity y un montón de otras cosas que dañaron. Generaron un, un, un daño muy grande a nivel cultural. ¿sí? Entonces, hay un montón de, de juegos en verdad que no se preocupan tanto por la sustentabilidad que tengan en términos de inflación, por ejemplo, hay muchos juegos como WoW que tienen algunas medidas para evitar hiperinflaciones, pero que realmente a la gente no le interesa tanto. Después tenés juegos como LoL que también tiene algunas medidas para lidiar con la hiperinflación de esencia azul, por ejemplo, pero que de vuelta a la gente no le importa tanto, ¿por qué? Porque no son propietarios de nada de lo que tienen, es decir, cuando vos no puedes hacer nada con la esencia azul más que comprar un campeón, te chupa un huevo si la esencia azul sobra o no dentro de la economía del juego, ¿se entiende? Ahora cuando las cosas pasan a ser tuyas y vos creas axi y vos tenés la misión, tenés el beneficio de tener la misión sobre un token que podés mirar cuánto se va creando o no, si sí te empieza a importar un poco más la, la sustentabilidad y además es un incentivo el hecho de que mañana haya un poco menos que hoy para que tenga sentido comprar un axi, bridearlo, eh, crear una run un amuleto, lo que sea, ya que cada vez hay menos, ¿sí? Entonces, nada, eso. Algo importante a tener en cuenta es que hoy esta sustentabilidad no está basada en el sistema más sano de todos. ¿Por qué? Porque esta sustentabilidad viene principalmente carreada por el sistema de crafteo. El sistema de crafteo es un sistema como como si fuera el, el, un sistema de, de, de equipamiento de WoW, ¿sí? en donde cada vez que se termina una expansión y arranca otra o constantemente durante la expansión hay que ir generando equipamiento nuevo para poder estar al día con lo más fuerte. Bueno, en Axe Infinity pasa algo parecido que es hay una temporada de 42 días, esa temporada está se segmentada en tres etapas de dos semanas y en esas tres etapas de dos semanas cada una de las etapas desbloquea crafteos nuevos. Entonces uno tiene que estar durante la temporada tratando de jugar para conseguir Moonshard, crafteando con SLP, usa el SLP que genera en game y además como está tan barato puedes agarrar... Se le pega fuera y comprarlo para craftear y con eso equipar los axis. El problema con esto es que tiene limitaciones reales sobre la jugabilidad, es decir, en era rara y en era épica no es tanto el impacto, pero en era mística, que es lo que realmente carrea la sustentabilidad porque la gente acumula recursos para la era mística para craftear, y si sí el impacto es mucho más grande dentro del game. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esto? Desde mi punto de vista, con. La progresión vertical, sí que se viene hablando desde hace mucho, mucho tiempo que es esta idea de, ok, en vez de yo querer crear más runas, más amuletos, más axis y más, 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 lo que hago es agarrar lo que tengo y mejorarlo, ¿sí? Que es esta idea de AXP. Si no vieron los videos, tengo dos videos para recomendarles. El primero es sobre los Axi Experience Points. Sí, acá arriba a la derecha les va a aparecer este video que se llama Todo sobre AXP. En ese video van a poder ver cómo es que ya existe un sistema por el cual vos, utilizando tus axis en diferentes experiencias de axis vas a ir juntando experiencia en ellos y en nivel 10, 20 y 30 vas a poder ascenderlos. Tres veces. Eso, ese, as, ese ascenso es para poder seguir juntando más experiencia y para que se linkee el, el nivel de tu Axi en blockchain. Es decir, vos metes una actualización en blockchain dentro del mismo NFT. ¿Eso para qué te sirve? Porque cada uno de los ascensos va a permitir upgradear una parte en el futuro. Es decir, esto es como si fuera una especie de jugás con tu Charmander para cuando toca nivel 18 lo evolucionas en un Charmeleon. Es decir, jugás más con uno para mejorarlo y upgradearlo. En este caso, no es por evoluciones del Axi, sino que es por upgradeo de partes. Ahora, para ascender a los Axis, hay una comisión de AXS, ¿sí? Que esto es lo que también trae sustentabilidad del AXS, es decir, para poder hacer cosas en el ecosistema, tenemos que ir ganando, tenemos que ir gastando, perdón, algunas de las recompensas que conseguimos. Si a vos te van a dar una recompensa que no vas a gastar en nada, no tiene sentido, no va a funcionar. Tiene que haber formas de utilizar las recompensas que te dan dentro del juego. En el AXS se utiliza por ejemplo para, de vuelta, que esto es una curita porque la utilidad realmente es la que va a venir en el futuro, que es la gobernanza, pero mientras tanto, no podés no tener nada. Lo mismo con el SLP. La verdadera sustentabilidad va a venir de cosméticos, upgradear tus axis y otro tipo de cosas, pero mientras tanto no podés no tener nada, entonces tenés que hacer algo. En XS tenés minteo de runas y amuletos, tenés brideo, tenés ascensos de axis, tenés upgradeo de partes, etcétera, Hasta que venga el verdadero generador de demanda de XS que va a ser la gobernanza en AX Infinity. Bueno, entonces, esta semana nos mandaron un correo de que no nos olvidemos de ascender nuestros axis porque hoy está subsidiado. Si te cobran un dólar en XS para ascender tu Axis, hoy eso está subsidiado. Y eso también lo explico acá. Acá en este video, los primeros detalles sobre el upgrade de partes están los, justamente los primeros detalles que sabemos leyendo o eh, explorando un poco sobre los contratos del de ascenso de partes. y ¿Sí? para ascender, para, perdón, para upgradear partes hay que tener un axis ascendido y además hay que liberar otros. Eso, esa liberación de otros te va a dar, no solamente va a quitar axis de mercado, sino que además va a. Generar eh, recursos para que vos lo puedas utilizar para otras partes. Es decir, está diseñado para que vos tengas que sinquear axis de otros lados y SLP de otros lados para pum meterlo en un solo Axis que vaya progresando verticalmente. De ahí es de donde yo creo que va a venir principalmente la gran fuente de demanda de sustentabilidad que va a tener Axe Infinity. Y ahí se va a poder quitar el, el pie sobre el crafteo para que sea una experiencia mucho más sana, por lo menos en Origins. Porque recordemos que hoy Origins es quien está carreando todo el ecosistema en términos de sustentabilidad. Pero de vuelta, desde mi punto de vista. Eso es simplemente una cuestión temporal. Así que nada, para fin de año se si viene el upgradeo de partes. Ya tenemos el ascenso. Ya hay detalles sobre los, los, los axis más valiosos que van a ser para ir liberando, que son los que tengan nivel 10, por ejemplo, y los que estén más cerca de ser Brit 0. Pero bueno, es importante aclarar esto: el SLP sigue siendo deflacionario, Axis Infinity sigue siendo sustentable. Por más de que un montón de gente no lo entienda, es fundamental, es de las cosas más importantes que requiere casi cualquier ecosistema para tener sentido. Más allá de que a la gente le importe o no, que cuando esté en blockchain a la gente le importa un montón porque las cosas son de ellos ya no podés imprimir trillones porque si, le, digo, si el SLP no fuera importante que fuera sustentable entonces que entreguen 4 trillones de SLP por partida si total da lo mismo es importante pero bueno eso ya lo hemos revisado en otros vídeos y tampoco nos vamos a meter muy a fondo con eso pero bueno quería compartir este video con ustedes como todas las temporadas les mando un abrazo muy grande como siempre les digo código roja en el marketplace si tienen ganas de apoyarme y nos vemos en la próxima adiós